acompaña en esta mesa de trabajo, diputado. Gracias por estar aquí. Pues se dice que esta decisión va a poner en riesgo los logros de la... Bueno, según el sentido en que determine la Corte su resolución, que pondría en riesgo los logros de la reforma en telecomunicaciones. Pues eso puede ser. Digamos, en principio parecería razonable que haya una tarifa asimétrica cuando hay un actor preponderante. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa aún más, que tiene que ver con que aparentemente se quiere declarar inconstitucional la ley con el argumento de que el Congreso no puede legislar en temas de alta especialidad, donde hay un órgano autónomo. Esto abre todo un debate en torno a la autonomía, al Congreso y a la capacidad del Congreso de legislar. A mí me parece que lo que tienen que hacer los órganos autónomos, porque además así es establecido, es aplicar las leyes que el Congreso ha determinado, en todo caso reglamentar sobre las mismas, pero esto no se contrapone a la posibilidad de que el Congreso legisle en temas donde tiene la posibilidad de hacerlo. Ahí la pregunta es, ¿cuáles son entonces las facultades del Congreso en telecomunicaciones y radiodifusión? Y si de alguna manera también se invadirían las atribuciones del órgano autónomo, el IFT, el regulador. Sí, claro, ese es el punto del asunto. De fondo, sí. Hay, por supuesto, un problema también de grado. Uh-huh. Obviamente, los órganos autónomos tienen la facultad de regular y de administrar pues estos sistemas que están a su cargo, pero tiene que ser de acuerdo a las leyes del Congreso. Esto nos llevaría, por ejemplo, que el Congreso pudiera no legislar en una buena cantidad de temas electorales, por ejemplo, que no pudiera legislar sobre tasas de interés cuando hay un montón de leyes sobre banca de desarrollo, sobre el sistema financiero que tocan el tema de tasas de interés, que no pudiéramos legislar, por ejemplo, sobre evaluación educativa, porque el INEE tiene esa facultad, etcétera. Esto abre toda una discusión, claro, en torno a la democracia, a la capacidad de los electos a legislar y qué entendemos por autonomía en estos órganos. Las medidas extraordinarias, en este caso para el agente preponderante, los legisladores las establecieron por ley y ahí deben estar. Y ahí deben estar, y en mi opinión, los legisladores sí tenemos la facultad de legislar en cualquier materia en telecomunicaciones, porque así no lo establece la Constitución. Y los órganos autónomos tienen la facultad de interpretar estas leyes por medio de la reglamentación correspondiente. Claro, o sea que más allá de lo que determine la Corte sobre la tarifa cero, que va a ser muy importante para la industria, pues aquí podría también limitarse la capacidad del Congreso de hacer política pública. Sí, claro, básicamente. Y entonces nos tendría que llevar a un debate sobre los autónomos. Creo además, bueno, que hemos llevado también el tema de la autonomía demasiado lejos. Uh-huh. Ya para todo queremos hacer un órgano constitucionalmente autónomo, etcétera. Uh-huh. Esto creo que representa problemas ya al grado de que lo hemos llevado, incluso problemas hasta de costo, ¿no? De lo que esto cuesta, pero creo que tiene que dejar claro que ellos son los que interpretan lo que hacen las leyes, ¿no? Y claro, en su actividad, pues ellos son tienen autonomía. O sea, el Banco de México tiene la autonomía pues de llevar la política monetaria del país, ¿no? Eso no tendría que ser consultado al Congreso. Ahora, se puede legislar sobre ese tema y otros temas económicos. Claro, entonces este tema tendría que analizarse desde un punto de vista integral, es decir, a la luz de la división de poderes. Sí. Y de la democracia. De hecho, uno de los argumentos que hay en estos momentos, cuando hay esta crisis de la democracia que ha llevado al poder a personalidades como Trump, tiene que ver con los limitantes de un sistema democrático cuando hay partes de este sistema que tienen cierto tipo de autonomía que transgrede la voluntad popular y que no siempre, además, tienen los mecanismos de rendición de cuentas adecuados. Claro, lo que está en juego entonces con esta decisión de la Corte sobre la tarifa cero, pues es mucho, va más allá de la tarifa cero. Que entiendo que en sí mismo ya es un claro, tema. Claro, sí, es un tema complicado y muy, muy debatido en la industria, ¿no? Entre el preponderante y los competidores, en fin. Pero, y además no se sabe cuándo lo va a resolver. Se sabe que, bueno, está desahogando el amparo en este mes, podría ser resuelto el tema. Sí, se habla de que va a ser en los próximos días. Y entonces nosotros en el Congreso, depende cómo se haya resuelto, pues tendríamos que tener un debate importante sobre lo que es la autonomía.
porque esto sí pudiera cambiar temas de transparencia, por ejemplo. Podría haber ciertas áreas de alta especialidad donde no se pudiera legislar. Creo que esto abre la puerta a algo peligroso, me parece. Claro, entonces sí sería lógico y natural que el Congreso, digo, es lo que usted propone, una vez que la Corte defina el caso tarifa cero, pues también el Congreso analice este tema para ver cómo van a quedar sus atribuciones, sí, para hacer política pública. Sí, va a ser importante en ese sentido. Y eso yo creo que se va a ver pues ya en el periodo ordinario. ¿No? Pues, pero claro, también quedan ya pocos, dos periodos ordinarios, seguramente habrá pocos temas que discutir todavía, pero esto será uno importante. Claro, pues es un tema que tiene mucha hebra, porque además pues la reforma de telecomunicaciones ha tenido muchos juicios, ¿no? Sí. Y este es particular. Y entiendo que además hay otras partes de la reforma de telecomunicaciones que también tendrían algunas determinaciones muy específicas, pues, que se parecerían a esta. Entonces, no sería el único caso donde también podría haber este problema. Sí, exacto. Me refería antes de la entrevista al caso de AT&T, que también tiene ahí unos amparos sobre tarifas de interconexión, y está este del preponderante de América Móvil sobre la tarifa cero. Y bueno, pues sí, es un tema muy relevante, y yo por lo pronto le agradezco. Al contrario, muchas gracias.